Un monstruo de Halloween. Vamos, Jackie. Solo las niñas como tú tienen que ser valientes, porque no tienen hermanos o hermanas mayores que los protejan. Las palabras de papá se repetían en mi cabeza, y me las tragué antes de volver a intentarlo. Mis pies temblaban mientras subían los escalones inestables de madera. Una capa de niebla rodaba y giraba alrededor de mis piernas, iluminada por luces anaranjadas que brillaban por los fuegos que habían en las caras de los demonios. Un escalón abrió fuertemente, sorprendiéndome con la guardia baja y obligándome a bajar rápidamente a la seguridad del camino de piedra de abajo. Aunque no era mucho mejor aquí abajo, había esqueletos débiles moviéndose, y cuando uno me alcanzó, me apresuré a volver a los escalones. Esta vez, mi subida fue recibida por una puerta abierta. No había ninguna luz brillante y acogedora que se precipitara a escapar en la noche. Solo pequeños bulbos de púrpura, verde y naranja brillaban en la oscuridad. Y nada más. Solo cuando la sombra se apresuró a salir, grité y volví a tropezar, con el suspenso roto por la figura que se acercaba. Pues... hola, dijo la criatura. Mi labio tembló y no pude responder. Su pálido rostro blanco me sacudió profundamente, destacándose completamente por sí solo del gran manto negro que llevaba. ¿Qué dices? Era todo lo que podía decir antes de huir de la casa. Un par de brazos interrumpieron mi huida, agarrando rápidamente mi vestido de hada princesa y elevándome. Oh, relaja, Jacqueline, susurró el tío Hugh, frotando mi espalda lentamente mientras yo gritaba. Las lágrimas corrieron por mi cara asustada por mi onésima vez esta noche, arruinando cualquier resto de maquillaje que mami me hubiera puesto. El tío Hugh entonces hizo algo que me hizo congelarme de terror. Le llamó al monstruo. ¿Crees que podrías venir aquí? Está un poco asustada. Mi corazón empezó a acelerarse rápidamente cuando oí pasos que hacían clic en el camino detrás de mí. Metí los ojos en el hombro de mi tío, tratando de esconderme de la bestia. Pero cuando me dijo que mirara, me di la vuelta para encontrarme con ella una vez más. Mis gritos volvieron a resonar por el vecindario mientras el monstruo reía, sus colmillos blancos perlados coincidiendo perfectamente con su cara. Lo siento, querida. Toma, ten un poco más por ser una chica tan valiente. El monstruo entonces estiró la apertura de mi bolsa y tiró dos grandes barras de chocolate y una bolsa de papitas. ¿Qué dices, Jackie? El tío Hugh preguntó. Muchas gracias, murmuré antes de volver a esconder mi cara. Sabía que los dulces eran gratis, pero tener que acercarme a esos monstruos aterradores para conseguirlos era demasiado. Al menos solo quedaban unas pocas casas. El tío Hugh me dejó al lado del coche y abrió la puerta para que entrara. Papá seguía dormido en el asiento trasero. No podía esperar a mostrarle todos los dulces que había conseguido cuando se despertara. El tío Hugh me dijo que no le molestara ahora mismo, o podría enfadarse. Después de que me abroché el cinturón y el coche empezó a moverse, empecé a pensar en lo que papá me había dicho sobre ser valiente. Me pareció extraño, considerando que el tío Hugh estaba aquí llevándome a pedir dulces. Después de todo,
Siempre pensé que me enseñó esa frase porque también era hijo único.